¿Saben qué pasó? ¿Qué? Un día el chango tuvo un sueño maravilloso. Entonces se le ocurrió una gran idea. ¿Qué quieres? ¿Qué? ¡Un árbol de plátanos! ¡Chancla! ¡Apúrate! ¡Chango! ¡Espérame! ¡Para mi primer plátano! ¡No, Chango! ¡Esto tarda! Ah. Oh. ¡Changuito! ¡Esto no sale hoy! ¡Vuelvo mañana! ¡No! ¡Chango! ¡Esto tarda mucho! ¡Días! ¡Semanas! ¡Meses! ¡Changuito! ¡Changuito! Oh. Ah. Te entiendo, Changuito. Cuando uno espera, el tiempo se hace muy lento. A ver, 20 segundos es mucho o poco. Poquito. ¿Ah, sí? ¡Uno! ¡20! ¡Ay, chica mole! Pero 20 segundos también pueden pasarse bien rápido. Fíjate. Existe una cosa muy misteriosa, pero muy cotidiana. Esta cosa es el tiempo. Hay calendarios y relojes para medirlo, pero esto significa poco, porque todos sabemos que, a veces, una hora puede parecernos una eternidad, y otra, en cambio, pasa en un instante. Depende de lo que hagamos durante esa hora. Porque el tiempo es vida. Y la vida reside en el corazón. Prisa, tal vez el tiempo se pase más rápido y ya tenga yo mis platanitos. ¿Por qué haces así? Si yo voy lento, tal vez lo demás pase más rápido. ¡Ay! ¡Oh! ¡Chancla! ¡Mi árbol se hizo viejito! Chango, ¿lo regaste? ¡Ay, chica mole!
Por el tiempo que por tu árbol. Si no lo cuidas, no va a dar nada. Sí, va a dar. Si no lo cuidas con paciencia, no. Pero sí lo voy a cuidar. A ver si es cierto. Vas a ver que sí, y cuando dé, no te voy a dar ni uno. Eres un puchesco. ¿No? ¿No te las vas a comer? No, todavía están verdes. Hay que esperar a que se pongan buenos. Especial para chanclas.